Tal día como hoy, en el año 37, el Senado romano proclama a Calígula como emperador de Roma. En 1965, el astronauta soviético Alexei Leonov se convierte en la primera persona en caminar en el espacio. Y en 1974, Atari introduce Grand Track 10. Se acabaron los caracteres, se acabaron el no tener controles. Volante y acelerador. Empezamos el episodio 5, segunda temporada. Empezamos el episodio 5, Ubuntu y otras hierbas. Hoy tenemos un programa un poco peculiar. Metidos como estamos de oficios en la organización de la Bucón Europea en Gijón, que como todos sabéis se celebra a finales de abril, no hemos tenido tiempo apenas de haceros una preparación exhaustiva de lo que vamos a hablar. Hoy vamos un poquito sin red, así que espero que nos perdonéis algún que otro traspiés. Javier desde Barcelona. Hola, Javier. Muy buenas a todos. ¿Qué tal vas por allí? Bueno, por aquí vamos haciendo. Con todos. Todos de invierno. Todos de invierno. Marcos desde Gijón. Hola, Marcos. ¿Todo preparado? Hola, muy buenas. Sí, Paco, aquí estamos de nuevo. Otra vuelta que estábamos con la Ugoncón. La verdad es que nos está consumiendo todo el tiempo del podcast. Aprove aprovecha. Así? Aprovecha. ¿Cuándo es la Ucon Europea de Gijón? ¿Cuándo es? No me acuerdo. ¿25, 26, 27? No, 27, 28 y 29. Correcto. Muy bien. Desgraciadamente no contamos hoy con Fernando desde León. Yo creo que Fernando, que es un gran atleta, anda preparando una maratón, si no me, si no me equivoco. Sí, Así estaba, que Está baleado, está baleado. Está baleado, de acuerdo. Pues venga, desde Soto del Real, Francisco Molinero, con todos vosotros. Sin más preámbulos, nos vamos con el primer tema. Vamos a hablar de las licencias Creative Commons, o Creative Commons, o CC, como queráis, como queráis eh, decirlo. Eh, ¿Quién nos introduce en el tema? ¿Quién es el más versado? Yo creo que Marcos siempre está muy preocupado por, con tener y utilizar cosas que tengan licencias de Creative Commons. Danos sí. una vuelta, ¿qué es, Marcos, una licencia de Creative Commons? Pues, eh, como todos estamos versados en este podcast al software libre, yo creo que el mejor resumen que podríamos hacer para nuestros oyentes sería que una licencia de Creative Commons es el equivalente a la GPL. En, en, por ejemplo, en otros ámbitos, por ejemplo, en fotografía o en, o en documentos. Es decir, si yo quiero que una fotografía que yo hago tenga ciertos derechos de que no se pueda privatizar, de que se que siga siendo libre, yo podría decir que esa, esa imagen es Creative Commons. O también, por ejemplo, si hago una novela y quiero que esa novela. O, o un disco de música, puedo hacer una, una canción y puedo decir que esa canción es libre. ¿Cómo puedo decir que es libre? Bueno, esto es como el software, ¿vale? Hay muchísimas licencias al final también, por ejemplo, hay la MIT en el software y hay más, el Apache. Pero normalmente la más usada en el software es la GPL y la más usada en este tipo de documentos de creación artística es la, la Creative Commons. Vale, nos has hablado de la, de la GPL, General Public License, que esta es de la Free Software Foundation. Pero las Creative Commons, ¿quién las la ha creado? ¿Hay alguna organización? ¿Hay alguna fundación? Hay, ¿Hay algo detrás de Creative Commons? Javier, ¿tú sabes de esto? Bueno, las Creative Commons básicamente es una creación en sí misma, una propia fundación llamada así, Creative Commons, que ya apareció en el 2001. Curiosamente coincide con el principio de expansión del de Linux de escritorio. No hablaremos sobre el Linux de escritorio otra vez, pero empezó ahí. Empezó. La Creative Commons, de hecho, eh, sirvió como base, y hasta cierto punto no me atrevo a afirmarlo, pero como eh, que fuera ligada con la, el surgimiento de la Wikipedia. El, la creación de Wikipedia, evidentemente, necesitaba un tipo de licencia que no existía. Algo que cubriera legalmente ese contenido. Así que... Eh, se necesitaba algo, porque toda la base de, legal de permisos funcionaba con, con copyright, copyright con, con, con derechos, con cesiones de derechos, con contratos de derechos. Todo funcionaba así. Sobre todo, eh, precisamente, la, la, revuelta de, la revuelta de Linux vino de ahí, de una, revuelta, de una revuelta contra eso, como más o menos supongo que quien está escuchando este podcast ya lo tiene claro. Tal y como yo lo estoy entendiendo, entonces eh, GPL estamos hablando de licencias fundamentalmente de software eh, y Creative Commons estamos hablando de licencias de obra cultural, ¿no? Estoy entendiendo sobre todo sí. de, de licencias de autor para, para obra cultural, científica, educativa. Esta es un poco la idea, ¿no? Sí, exacto. Es otro contenido totalmente diferente que no tiene nada que ver. Un contenido que teóricamente también había sido. Ocupado por este concepto de propiedad y de, y de limitación de derechos y de tener la posibilidad de coartar la distribución. Marcos, ¿uno puede ver la licencia, una licencia Creative Commons eh, en, en castellano o son licencias en inglés, puesto que provienen de, de Estados Unidos? Muy buena pregunta, Paco. Eh, normalmente, cuando hay algo legal como una licencia, Suele ser muy complicado eh, traducirla, ¿vale? Normalmente la GPL eh, está traducida a algunos idiomas, pero no todos. ¿Por qué? Porque... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Que el diablo está en las palabras o algo así es? ¿Cómo es el dicho? Sí, yo creo que el, los dicho, detalles. el diablo se esconde detrás de los detalles. ¿eh? Ahí estamos. Entonces, igual, como es un texto legal en el que tú estás protegiendo una obra estás protegiendo cosas hay que tener muchísimo cuidado en qué palabras cómo las pones de hecho la free software foundation dice que debería de ser un abogado el que traduzca la gpl vale ahí queda eso eh, pues la creative commons tenemos la suerte de que sí que está bastante traducida y me gusta muchísimo de la creative commons respecto a la gpl que es mucho más clara de leer porque tienen una página en la que te dicen esta licencia te permite hacer esto esto y esto entonces por ejemplo entras en flickr en donde las fotos y tú dices pulsas en una foto y te dice esta imagen tiene algunos derechos reservados pulsas en ella y te dice esta imagen es creative commons By ND, que tú ostras que sea eso de by ND, pero enseguida te pone debajo pues que tú puedes, yo que sé, puedes compartir la foto sin te, eh, mencionando al autor o si tienes permiso para derivar esa foto. Y me gusta muchísimo que, aunque, eh, que aparte de que esté traducida, eh, es muy fácil leer qué derechos tienes de usar una imagen libre. Sí, bueno, no solo se trata de esa facilidad, se trata de que la misma Creative Commons tiene un, un, buscador autónomo en el cual tú puedes buscar el contenido que esté licenciado, que esté etiquetado ya con ese, eh, con esa, con esa etiqueta, que facilita muchísimo la búsqueda de material. De todas formas, sí que hay un tema que no sé si sería para, para darle más, para darle mucho más tiempo que ahora, que sería una pequeña introducción, que es el hecho de cómo ciertos, ciertos portales, ciertas páginas aprovechan el concepto de Creative Commons para conseguir gente y después se cierran. Así que sabemos casos de, bueno, no, es que me ha comprado esta empresa y entonces, pero hay casos, por ponerlo, lo dejo aquí apuntado solamente, hablaríamos de un portal como sería Jamendo que ha estado muchos años siendo un referente de, de música en Creative Commons y que se podía utilizar para muchos proyectos y que últimamente se ha cerrado, si no completamente, bastante, sin que haya conciencia de que haya habido alguna compra ni nada por el estilo. Eh, una, una cosita, yo porque a lo mejor se, la gente se estará preguntando, la gente ha oído hablar del copyright, es decir, los derechos de copia, ¿no? Como... como... La protección al autor. Y aquí estamos hablando de proteger las obras con Creative Commons. Eso es un concepto curioso. Porque realmente, si, si yo no lo estoy entendiendo mal, aquí estamos hablando del copyleft. Es decir, el cómo te dejo yo copiar mi obra. Porque. Eh, a ver si, si no me corrige, Marcos. Eh, yo estoy entendiendo que las Creative Commons lo que hacen es decirle a los demás, yo quiero compartir mi obra, pero que, quiero compartirla dando algún tipo de restricción. ¿no? Ahora un poquito después vamos a hablar. De, de los, los las cuatro módulos que configuran estas Creative Commons, ¿no? pero yo entiendo que, que cuando hablamos de protección, lo que estamos diciendo es: Yo quiero proteger que mi obra pueda ser difundida, pero quiero proteger ciertos aspectos de mi obra. ¿Es así, Marcos? Eh, sí, exacto. Eh, hay que hacer un, eh, un hincapié: el autor siempre es el autor, ¿vale? da igual la licencia con copyright, con copyleft, tú eres el autor de tu obra, siempre. Nadie te puede quitar de autor, da igual lo que hagas. Luego hay algunas. Hay alguna licencia como dominio público, que bueno, ahí el autor puede quedar indefinido. Pero normalmente en una eh, Creative Commons tú vas a ser tu autor. O en una GPL tú vas a ser el autor de ese código. ¿Qué pasa? Lo que decías tú, Paco, estás protegiendo tu obra. Protegiendo porque tú la quieres hacer libre. Y quieres, para mí, hacerla libre es potenciarla. Eh, luego hablamos, si queréis, de, eh, por ejemplo, si se realmente se puede sacar el dinero de una, de una licencia libre o de un una obra que sea libre. Pero realmente para mí, eh, licenciarla bajo una licencia libre, como en este caso la Creative Commons, para mí es potenciar la obra. Con lo cual, simplemente aplica a cómo la quieres tú difundir. Estupenda aclaración. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Yo estoy protegiendo mi obra para que no pueda ser usada de manera que yo no quiera. El autor, los derechos de autor, efectivamente, corren por otro por otro sitio. ¿no? Pero yo quiero decir, oye, esta obra, en función de estas cuatro características que ahora Javier nos va, nos va a ir comentando, puede tener, eh, podemos decirle a quién se le atribuye, cómo la comparte, si es comercial y si, y si puedo hacer algo algo con ella. Eh, Javier, haznos una intuición, tú, que eres un hombre de, de educación, haznos una introducción didáctica a, a, a cuáles son estas estos cuatro módulos o cuatro condiciones cuya combinación nos va a producir los no me acuerdo cinco o seis licencias posibles de Creative Commons. Vamos a ver. Básicamente, tenemos un concepto que es el concepto de, de atribución, y eso va, a ser, eso va a ser fundamental. Incluso el dominio público, la atribución no se pierde. Una cosa es que de dominio público quiere decir que cualquiera podría utilizarla para cualquier tipo de, de, de contenido. Así, ah, 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 grosso modo, a, a brocha gorda y de modo rápido, como, como me has pedido, en modo, en modo clase, por decirlo mal y pronto. Eh, la atribución no la vas a perder jamás, en el momento que, tú, que esté a tu nombre, no puedes perderla. ¿Vale? Después tendrías las licencias... Pe no perdona, perdona que te corto dime. un poco, la atribución, esas son las famosas siglas eh, BY, ¿verdad? Cuando correcto, encontramos correcto. el BY, lo Exacto. que quiere decir, cuando cuando yo como autor he puesto que en una obra pongo una atribución BY, es que si tú es, la usas... Sí, no, te, no solo que sea mío. Si tú te la usas, que citar, te que me citar. tienes que citar. Correcto. Exacto. Yo estoy citando una fuente. Es el viejo principio de autoridad. Yo estoy citando las palabras de esta persona. No me lo estoy inventando yo. No soy el creador. Lo estoy utilizando. Le reconozco el mérito a esa persona. Esa es la idea. Que, por ejemplo, tenemos eh, muy mala costumbre de coger fotos para hacer pequeños trabajos o pequeñas publicaciones en internet y cogemos fotos a veces incluso que no son ni siquiera libres. Por pequeños, pequeños trabajos, Marcos. Pequeños. <laughs> pero, pero es importante sobre todo porque esto que comentamos de la atribución eh, es prácticamente lo único que solicita el, el autor de esa obra. Solo piden, oye, mira, te la doy gratis, te la doy libre. Y solo te pido que me cites, que es Di mía. mía. Dicho es mía. solo eso piden. Pues cuando hagamos un post en, en nuestro blog, cuando hagamos, cojamos esa foto para nuestro Twitter, para nuestro Google ⁇ Plus... para lo que sea, no nos cuesta nada poner al, al final o de, en el pie de esa foto, es decir, el, 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 un enlace, es decir, oye, esta foto es esta persona y ponen ese enlace bajo este, Creative Commons. ¿Por qué? Porque eso, primero, le va a molar mucho al autor y estamos cumpliendo eh, el contrato que es muy poco lo que nos pide además vale estupendo entonces ahí Pero... Javier va, va sigue sí. adelante la primera hemos dicho la atribución si encontramos una sí. obra que pone CCB y el autor nos dice por favor di que es mía cuál sí, es el por... segundo grupo sí no dame un segundo es que en el fondo lo que estamos diciendo de la atribución no deja de ser de traspasar a un mundo que era nuevo en ese sentido lo que siempre se ha hecho a nivel académico que es las citas de bibliografía. Es decir, tú no puedes ir diciendo que has inventado, yo qué sé, por decir algo, el materialismo histórico. ¿Vale? No, acabo de descubrir un concepto nuevo. A ver, por favor. Entonces, en el fondo, no es más que traspasar eso, normalizar eso y no normalizarlo dentro de lo que sería un criterio mercantilista. Esa es la idea, básicamente. ¿Vale? Después tendríamos el tema de la, del no comercial. Eh, y ahí entramos ya en la bohemia, por decirlo así, o, o no vale yo hago algo y lo hago porque quiero y porque creo que o porque creo que es útil o porque me o porque me apetece y ya está y no lo que no quiero es que nadie saque dinero de eso ahí tendríamos 50.000 variantes entraríamos la, las licencias que te, que permiten que tu derivación tu variante pueda ser comercial pero siempre que pongamos un no comercial es este contenido que estoy utilizando yo puedes utilizarlo a nivel privado para lo que te vengan gana. A nivel, puedes difundirlo cuando te tengan gana. Lo que no es aceptable es que lo utilices para sacar dinero tú personalmente. Personalmente hablo de persona a nivel jurídico, que puede ser tanto una empresa, puede ser una una persona física, n, lo que fuere. Vale, por lo tanto, ahora tenemos un primer grupo que hemos dicho que era la atribución, un segundo grupo que viene con la comercialización. Yo puedo decirte si esta Exacto. obra que quiero que me atribuyas, además quiero que la puedas o no. Usar con fines comerciales. ¿Cuál es el tercer grupo de trabajo? Vamos a ver. El, tenemos el, el compartir igual, eh, básicamente consiste en que, en un. Lo podríamos definir a nivel informático como eh, un peer-to-peer. -peer. En el momento que tú pones en, en, en común ese material, que tú liberas ese material, ese material está libre para hacer cualquier Cosa. Cualquier cosa quiere decir que si una empresa, por ejemplo, decide que lo que tú liberas, sea el contenido que sea, es aprovechable, lo puede utilizar para fines comerciales sin tener que darle explicaciones a nadie. Más allá de la cita, evidentemente. La obligación de cita, ya no el derecho, la obligación de cita es constante. Es decir, con una... Compartir igual, la única cosa que le podrías reclamar a una empresa por utilizar, por ejemplo, este podcast para promoción de sus productos es, tienes que decir que esto lo, lo hemos hecho nosotros, pero no puedes pedir absolutamente nada más. A partir de ahí, es la más libre de todas, puedes hacer absolutamente todo con ella. De acuerdo, entonces tenemos la atribución, tenemos, si esa obra permite, utilizarse con fines comerciales, si nosotros hacemos una obra derivada. Entonces tendríamos que utilizar la misma licencia en el caso de que el y y el compartir igual esté, las siglas SA. Y Marcos yo creo que nos va a hablar del tercer componente, del cuarto componente, perdón. Así que serán las derivadas, es decir, si tú admites que tu obra eh, se pueda derivar. ¿Qué significa derivar? Que tú la embebas, digamos, en otra obra o le apliques... Eh, le apliques eh, cambios a esa obra. Un ejemplo muy bueno que a mí me pasó, por ejemplo. Eh, yo grabo un, la pantalla de mi ordenador con Ubuntu haciendo cosas y lo subo a YouTube, pero claro, queda, queda soso, ¿no? Me gusta ponerle una música de fondo. O oh, muy buena idea, eh, la música de este podcast. Es decir, estamos creando una obra que es un, este podcast y le estamos metiendo una música que es libre. Ojo, pero tiene que ser una música que admita derivadas. ¿Por qué? Porque este podcast es otra obra nueva, pero que está embebiendo, que está incluyendo esa música que aparte tiene una licencia, con lo cual hay que respetarla. En este caso, obviamente, si la respetamos. Y estamos. Eh, nos está permitiendo que creemos nueva obra a partir de la de él. Estupendo. Por cierto. Nuestro podcast, ¿qué tipo de Creative Commons tiene? Oops, buena pregunta. <laughs> a ver, que te lo digo. Eh, es eh, Creative Commons by NC 4.0, atribución del autor y no comercial. Llegados a este punto, yo no sé si de Creative Commons tenéis alguna, algún otro. Eh, apretado que queráis tocar digamos que a partir de aquí los módulos se pueden combinar, yo creo que en total me parece que hay seis tipos de licencia, ¿no Javier? Eh, sí, básicamente sí, sobre todo me quedaría comentar un poco digamos la más mmm, no radical digamos dentro de los dos radicales tenemos la, el, el dominio público que sería completo, que sería hasta cierto punto habría que tener claro si sería Creative Commons y después tendríamos la última, que es atribución, no comercial y no derivativa, y que sería importante. ¿Por qué sería importante? Porque esa literalmente sería un nos estamos planteando de un autor que esta es mi obra, pero no se puede tocar, no se puede modificar, no se puede difundir. Yo la regalo y, y esto ha de seguir así, bajo cualquier circunstancia. Serían los dos extremos. ¿Vale? También es, es, tienes una difusión libre, puedes hacer lo que quieras, pero solo puedes difundirla y de hecho eh, te obliga a no mezclarla con ningún tipo de de contenido que, que exija comercialización el dominio público si queréis lo dejamos para otro momento o lo introducimos después porque el dominio público os digo que, es, que estaría para mí fuera de esta clasificación es otra historia es un concepto más cultural por decirlo así sí, sería otro tipo de licencia yo yo quisiera puntualizar lo lo guapo que ha sido hace unas décadas la necesidad de la sociedad en sí de, de crear licencias libres. Es decir, se buscó, Stallman creó eh, la Free Software Foundation para dar una, una seguridad jurídica a la, al, al código, luego salió la Creative Commons dando una segura, seguridad jurídica a, a, las, a las obras, y pero... Eso, la necesidad final de la sociedad de, de crear un, un sistema, un, un cuerpo en el que nos dé seguridad jurídica cuando yo creo una obra, poder distribuirla libre. Y eso, vamos, es una pasada para mí. Bueno, efectivamente, porque curiosamente, esto, el primer mundo, como es un, es un primer mundo muy, muy regularizado, con muchas normas, parecería que la libertad tiene que ver con el hecho de no estar constreñido por normas. Bueno, Creative Commons y GPL nos hablan de todo lo contrario, nos hablan de que para poder garantizar la libertad y los derechos de autor, los dos juntos, porque este es el, este es el conflicto, ¿no? Entre la libertad de uso y el derecho de autor, sí que tenemos que decir cómo queremos que nuestras obras sean compartidas. ¿no? Y aquellos que trabajamos en software libre, o que escribimos, o que tenemos obra literaria. Tenemos que ser muy conscientes de cómo queremos que esto, esto pueda ser utilizado por el resto de las personas. Yo creo que eh, ahí Marcos tenía alguna puntualización que decir. Eh, sí, que importante. Si no ponemos nada, es decir, yo hago una foto o la subo a un servidor en la nube, en, por ejemplo Flickr o el que quiera, esa obra es eh, copyright. No se admite ninguna obra derivada, ni, no es libre, no es nada, es mía. Nadie la puede usar, ¿vale? Que hay mucha costumbre que por defecto todo es copyright y la gente sube muy fácil las fotos a, a, a todos los sitios, pero esa foto o esa música, es lo que sea, por defecto si tú no estableces una licencia libre, va a tener una licencia cerrada, va a ser copyright. Vale, estupendo, eso que nos quede claro. Yo creo que estamos hablando de un mundo verdaderamente interesante de, en la libertad de la creación, del autor, etcétera, etcétera, pero eh, no es solo todo lo que reluce. Yo creo que hay algunas críticas. Nuestro querido gran gurú Stallman dijo algo, David Antowin tuvo sus problemas. Eh, Javier, ¿nos puedes aclarar un poquito eh, algunas de las críticas que se hacen en la Creative Commons? Eh, antes de las críticas de, la, de las Creative Commons, me gustaría dejar una cosa y spamear un poquito. Eh, si a alguien le interesa mucho, mucho este tema, dado que al fin y al cabo estamos hablando de leyes y es un tema pantanoso en extremo y que depende mucho de los países, eh, hay un, eh, tenemos unos compañeros que hacen podcast, que son los de No Legal Tech, que son precisamente abogados que se dedican a eso vale entonces ahora vamos a por el siguiente tema críticas críticas hay la crítica estándar cuál es eh, ¿cómo va a vivir un creador sin vender sus productos por un lado? Esa es la crítica, podríamos decir, desde la parte del copyright, si no está, si no se puede vender, ¿cómo va a vivir el creador? vale, de acuerdo eh, sí, pero bueno, entraríamos, eh, por ejemplo, si a, tenemos aficionados a la música, que el concepto, ¿no? ¿Qué grupo es el que gana más? ¿El que vende muchos discos o el que hace muchos conciertos? Eh, curioso, ¿vale? un tema, Javi, con eso, un año el disco más vendido de Amazon fue uno Creative Commons, hace yo creo que de memoria lo digo, seis años o así. ¿Por qué? Porque era el más descargado, entonces la gente cuando quería agregar algo a, a alguien, iba, bueno, pues el más descargado, el más escuchado será el mejor entonces ponía y estaba a la venta era libre ojo entramos también en otro concepto que luego lo tenemos que hablar que tú puedes cobrar por una licencia por una obra libre vale pues esta persona tenía eh, su disco puesto y como era el más escuchado la gente lo empezó a comprar y no sé si eran las navidades y fue el disco más vendido del año y era libre. Es decir, que tú era legalmente bajarlo y copiarlo en un CD virgen. ¿Qué pasa? Al final también eh, hay otras cosas, como por ejemplo tenerlo físicamente en un disco original, que es más. o tener pequeños premios que te expliquen dentro del disco con el folleto que te explique de qué es cada canción, cosas de esas. Fue, fue interesante ese tema de que un disco libre fuera el más vendido del año en Amazon. Sí, estamos hablando por una parte de la comercialización de la obra. Esto digamos que es una, es una segunda parte. Yo puedo ser el, el autor, pero puedo no comercializar mi obra o sí querer comercializarla. Yo no sé si vosotros que sois creadores de código, que, que a lo mejor tenéis obra, obra cultural, si tenéis experiencia de haber... Um, ganado dinero con uh, licencias Creative Commons. Vale, yo te puedo decir que yo no he ganado dinero con licencias Creative Commons. Le he dedicado horas a las cosas, pero el dinero que no, básicamente no. Uh, supongo que es más es más complicado. Pues no, no he creado obras, la verdad. Eh, pero yo creo que es difícil ganar dinero cuando haces algo libre, la verdad, eh, eh, con las obras yo creo que habría que buscar para ganar dinero pues eso eh, entrar en una lista de los más escuchados y que tengas pues tu disco a la venta de por ejemplo paco tu libro eh, que sea de los más descargados y por ejemplo entonces como entra en ese top ten la gente empieza a comprarlo simplemente pues por tenerlo físicamente por ese, ese tema yo creo que el autor de algo libre debería de ofrecer un plus, algo, un, aunque sea muy pequeño, que diga, oye, eh, aparte, eh, por ejemplo, yo estuve en un concierto en mi ciudad de Sierra. Sierra me encanta porque lo vive. O sea, son muy comprometidos con, el, con la música libre. Pues ellos estaban en un concierto y dijeron, y podéis descargar esta música y copiarla en un CD y lo que queráis, porque es libre y difundirla. Y dices tú, joven, claro, eso es la música, lo que decías tú, Paco. Un, un autor de música, especialmente, donde gana la pasta, no es vendiendo CDs. En vender CDs igual gana mil euros, pero si vende tres mil, vale, tres mil euros. Pero es que tampoco te da para vivir durante años tres mil euros. Donde vive un autor de música es en conciertos. Los conciertos van a ser los que les de la pasta para poder vivir. Pero, Marcos, aquí es que estamos, eh, más que tema el software libre, más que tema Ubuntu, estamos viendo un tema general. Este, y es una cosa que hemos comentado muchas veces en el podcast. ¿Cuántas veces estamos asumiendo sistemáticamente el gratuito y libre, libre, gratuito, todo a la vez? El, bueno, la, todos lo hemos hecho. Eh, donación voluntaria. Mm, ya. Y se suele ir corto, muy corto de donaciones voluntarias con cosas que utilizamos muchísimo. Cierto, muy cierto eso. Por ejemplo, eh, si, si pensásemos lo que nos ahorramos de dinero en comprar la licencia de Windows, que encima es solo para un PC, no es para, para luego volver a usarla en todos los PCs que tengas. Si no, pensamos... era para, no, era para toda, para toda la empresa directamente. <laughs> para, para toda la empresa. ¿no? <laughs> Hasta que salga una nueva versión en Pirate Bay ¿no? <laughs> Luego, lo que nos ahorramos la Microsoft Office, que son creo que 300 pavos. Si bueno, ya estoy un poco desconectado de los precios porque ya no lo uso, pero no sé si antes, la última vez que yo, hace años eran 300 euros. Todo así, el Photoshop, eh, bueno, el AutoCAD y ya impagable. No sé si son 3.000 euros una licencia cuando nos dan un sistema operativo como Ubuntu entero, cuando nos dan una office como LibreOffice, cuando nos dan un navegador web como Mozilla. Toda esa gente al final también tiene que vivir, ¿no? Tiene que comer. A veces es un hobby para ellos y bueno, no necesitan de dinero para crear ese software, pero por ejemplo Mozilla sí es una es una organización que, que vive de las donaciones, también tiene algunos acuerdos con buscadores y tal, pero es muy voluble ese dinero, puede variar muchísimo. Entonces tiene que pagar a muchísimos desarrolladores. Sí si es bueno, yo creo que deberíamos de donar más. Yo creo que esto hasta sería un tema aparte para un podcast ¿no? de las donaciones, pero yo creo que sí, que deberíamos de donar mucho más de lo que donamos. De deberíamos de valorar mucho lo que tenemos. Yo creo que, como que solemos valorar poco lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Y... Yo creo que sí, que debería de donarse más. Y yo a veces intento donar, a veces me da la venada y hago una ronda de donaciones cuando me acuerdo y a veces digo, llevo muchos años sin donar. Y digo, vale pues ahora, ¿qué programas? Es muy fácil. ¿Qué programas de todos los que usas? Coge dos, tres, son realmente importantes para ti. ¿Merecerían una donación? ¿Sí o no? Aunque sea un euro. Pero ese euro, entre muchísimos, serían muchos euros. Pues esa es una, la verdad que sí que nos, nos merecería un podcast, ¿no? Los que estamos aquí, para empezar por nosotros, ¿cuánto dinero estamos dando a este tipo de, eh, en, este, en nuestro caso, software, ¿no? ¿Cuánto dinero damos a, a la Mozilla Foundation? ¿Cuánto dinero damos a Vports? Ports? ¿Cuánto dinero damos a todas estas cosas? Yo creo que eso lo vamos a retomar por un software. Yo puedo contar mi experiencia, yo sí que soy creador de obra literaria y tengo cinco libros en el mercado, en el mercado que son cinco libros que vendo. Y son cinco libros que se pueden descargar gratuitamente. Hago las dos cosas. Eh, yo os digo mi ejemplo. ¿no? <coughs> si si yo, yo tengo mi libro, algunos de ellos, no todos, el último no lo tengo, pero los anteriores los tengo en Amazon. Se pueden comprar. Y yo, cada cierto tiempo, Amazon me permite regalar mi libro, me permite regalar mi libro electrónico, nunca el libro en papel. Si yo los tengo, eh, si yo los vendo, eh, vendo muy poquitos. Aparte, lo que me, reviene, me revierte es muy poco dinero. Pero si yo los regalo, consigo mucho más gente que los lea. Mi última experiencia, yo en general vendo más libros en México que en España. Eh, yo tengo un libro que se llama... Bueno, Viva México. La, mi, mi, mi mejor mercado, aunque nunca he estado allí. Bueno, pues eh, si yo pongo eh, mi libro eh, eh, gratuito, estoy casi seguro que va a haber bastantes mexicanos que se lo van a descargar. Si yo lo pongo a la venta es mucho más difícil. Bueno, ¿es una cultura de la gratuidad o es una cultura de... me cuesta mucho poner dinero por algo que puedo sacar gratis? No lo sé, pero la realidad es, es esa. ¿eh? Eh, un punto importante, por ejemplo, poniéndolo eh, libre, que es gratuito, también estás eh, permitiendo a gente que no tenga recursos eh, llegar a tu obra, también, por ejemplo. Marcos. Te voy a hacer una puntualización. Sí, mi libro si lo compras te cuesta un euro. Si no lo compras te cuesta cero euros. Bueno, pues me refiero, por ejemplo, a alguien en, no sé, no quiero decir países, pero igual en África, alguien que quiera leer un libro, pues un euro igual es un capital. ¿vale? Realmente. Seguro. Entonces, bueno, que también. Ojo, no hemos hablado, por ejemplo, también de la necesidad de Creative Commons en la escuela, ¿no Javier? Entonces que podrías ahí añadir muchas cosas. ¿Sería, ¿Debería de estar en material educativo en Creative Commons? Es que eso es, una, eso es una guerra vieja y que el problema que hay es pelearse con la administración. Porque básicamente aquí estamos dentro del mundo editorial, alguna cosa le dedicamos al mundo editorial y la única forma de publicar el material en Creative Commons sería que el profesorado se pusiera de acuerdo. Creo que acabas antes poniendo de intentando poner de acuerdo un grupo de gatos ya te digo yo no, no está fácil ¿eh? ¿cuál? Los gatos o los profesores? Eh, los dos. Lo que pasa, todos los padres siempre están pidiendo que si quiero libros de texto gratuitos o subvencionados, al final lo que se está entrando es en la rueda de un libro de texto que es eh, cerrado, es una obra, eh, es una obra con copyright y que al final no revierte beneficios a nadie, ¿no, Javi? No, un momento, no. Ahí el, ahí el problema es mucho más serio y ponerme la rienda porque como me suelte la lío. Ahí el problema que hay es que, primero, él crea los creadores de esos libros, que son profesores, primero no tienen libertad de libertad de, de maniobra a la hora de generar el contenido porque lo generan en función de lo que decide una serie de editoriales. Segundo, que pierden la propiedad de ese contenido porque pasa a parte de la editorial. Ya no estamos, es decir, eh, ya, ¿dónde está la, la libertad? ¿Vale? Desaparece. Tercero, que ese contenido se genera en función de un programa que viene de fuera. Y ese programa, mmm, misteriosamente, ahí hay una especie de, de realimentaciones de un lado hacia otro que evidentemente no sé, estoy seguro, que no tienen nada que ver con maletines que vayan para un lado y para otro. Estoy totalmente convencido de ello. Todos son paranoias por mi parte. ¿Vale? Por otro lado, mmm, a nivel de profesorado también hay otro motivo. Y ahora salgo ya de esas historias. El profesorado está muy cansado. Está muy cansado, está muy harto, está muy harto de que te pidan oficialmente eh, papeleo y papeleo y papeleo y que prepares y que hagas y que te hagan cursos de formación y esos cursos de formación te hagan generar un contenido que misteriosamente y mágicamente te lo encuentras después como contenido oficial publicado por los departamentos donde tu nombre no aparece. Claro, ¿Dónde está la solución? En el Creative Commons. Es que está ahí, pero la gente está tan cansada, tan quemada. Que la gente que podría crear porque tiene práctica suele estar muy harta y suele, suele hacer una versión práctica del Creative Commons, que es la compartición directa sobre la marcha a tus compañeros, a quien te va bien, a quien no te va bien o a quien te cae bien o no. Y no te molestas en buscar ese aspecto legal. Hacer una organización de eso daría, daría muchísimo contenido, daría muchísima libertad. Creo que era la, la marea verde o la marea blanca en Madrid que intentó generar todo ese tipo de contenidos. Eh, pero era todo contenido en, en red, a base de, de foros, a base de blogs. está El tema está ahí. Bueno, eh, era yo, yo quería entrar un poquito ahí. Eh, antiguamente era muy difícil, eh, digamos, cuando teníamos que imprimir libros, que eso fuese gratuito. ¿no? Eh, pero la tecnología de la información nos da muchas posibilidades para, para utilizar el hecho de que el autor pueda recibir su remuneración, pueda vivir, porque esos padres que quieren, que quieren que sus hijos tengan libros gratis, seguramente luego tienen una mercería y venden los botones a un cierto precio. Es decir, hay una cosa que el autor debe tener su, su remuneración y otra cosa es que las tecnologías de la información nos permitan distribuir eso con muy poco coste. Porque hoy en día tener que los alumnos puedan tener apps o PDFs o libros que se puedan leer sin que eso... Uh, exija la, su impresión nos permite que lo que, ha, lo que hubiera cobrado su autor, que además debe haber reflejado que efectivamente lo es, etcétera, etcétera se pueda difundir como cultura ¿no? entonces eh, yo creo que digamos las tecnologías de la información juegan a favor incluso me parece que comentaba Marcos por algún sitio ¿no? que los propios alumnos puedan colaborar en la creación de esa, de, de esa parte de cultura ¿no Javier? es que los alumnos debieran colaborar en la creación de esa parte de cultura, pero que debieran colaborar conscientemente, no que un profesor, por ejemplo, se aprovechara del contenido del trabajo de los alumnos para generar su propio contenido. Eh, el tema de eh, lo que has mencionado lo quería comentar después, pero ya me lo has avanzado tú, que es el tema de, la, de, de, la tecno, de las tecnologías de la información. Aquí para mí hay un problema. Se está pensando, siempre que se habla de esto, se suele pensar en el mundo de las páginas web, de los blogs, de... Ah, vale, pues simplificando, arquitectura, cliente-servidor, que necesitas una conexión, que necesitas... Yo en este, cuando hablo de estas cosas, y quizás postura personal mía... Pienso más en eso, en el PDF y en el EPUB. Si no veo que la interactividad sea un tema tan, tan, tan básico y tan fundamental. Y solo si me dejáis una cosa, y lo has comentado dos veces y es muy importante. Y ya si queréis, vamos cerrando el tema porque podemos estar hablando durante muchas horas y me quedaría sin voz. <laughs> eh, sí, tampoco me queda mucha. Eh, subvenciones. Subvenciones, gratuidades, eh, me he encontrado ya demasiadas veces con unas confusiones terribles entre la gente la gente eh, pero entre la gente y entre las mismas instituciones que dan las subvenciones legalmente una subvención no puede cubrir el 100% de la cantidad pero cuando a la institución en cuestión le interesa por propaganda y por imagen te cubre el cien de la cantidad sin pensar en las consecuencias y habitualmente con fondos que son temporales, con lo cual, acostumbras a la gente a un estado, acostumbras a la gente a no responsabilizarse de, de, de unas cosas, porque ya se responsabiliza a otro, y el que venga detrás, que arree. Y eso, ya os digo yo, que genera unos problemas y unas dinámicas envenenadas, sobre todo cuando un grupo lo hace y el de al lado no, absolutamente terribles y, y, y que traen unas consecuencias muy desagradables. Muy bien, pues yo creo que le hemos dado un repaso a las Creative Commons, a cómo son, por qué, quién las hace, para qué nos valen y si se puede o no puede ganar dinero con obras hechas con Creative Commons o con, o con código hecho con GPL. Cualquier cosa pagada con el sueldo público, yo en mi opinión personal, debería de ser Creative Commons si es una obra. Es decir, ya que bien. la pagamos todos, debería ser de todos. Hablemos pues, un capítulo de las defecto. reivindicaciones, venga. Eso, eso por defecto. Ah, una recomendación, si a alguien le interesa todo este tema a nivel de la enseñanza, el Creative Commons en la enseñanza del libro, no recuerdo el autor, pero es localizable. Está, está en Creative Commons, precisamente. Es el bazar y la catedral. vale Es eh, la, la, bueno. mercantil, la mercantilización bueno, del, sí. mundo, del mundo de la enseñanza. Muy bien. Bueno, pues este rust final, como si estuviéramos aquí haciendo Scrum. Eh, con las reivindicaciones de los últimos datos. Creative Commons, quedaros con ello, si hacéis obras, leeros, poner claramente cuál es vuestra licencia. Vamos a pasar a otro tema. El siguiente es, eh, Ubuntu no es el sistema operativo de escritorio más eh, utilizado, sin embargo, tiene mucho éxito cuando hablamos de servidores. ¿Por qué? Esta es la incógnita. Vamos a hablar de ello en unos minutos. Muy bien. Algunos datos. Por ejemplo, para, para escritorios, sistemas operativos, Windows domina, 87.79 en los últimos datos que yo tengo aquí. Eh, sistemas Linux, por ejemplo, Ubuntu, el 1.93. Sistemas Unix, que no sean Linux, 9.95, ahí tenemos los MacOS o, o el, el, el iOS o, o BSD, por ejemplo. Cuando hablamos de servidores, cuando hablamos de servidores, un Windows Server, por ejemplo, 33% de, de uso. Sin embargo, los sistemas Linux un 66%. En este caso, Ubuntu con un 35.8%, Debian con un 31%, CentOS con un 20%, Red Hat con un 3,3%. Eh, cuando hablamos de supercomputadores, no hay ningún supercomputador Windows 100%, supercomputadores son Linux. O cuando hablamos de mainframes, el 28% de ellos son mainframes tipo Linux y el 72%, si no son Linux, son Unix. Javier. ¿Por qué en servidores sí damos la talla y cuando hablamos de escritorio no? Pues no es culpa del sistema, es culpa del usuario. Cuando hablamos de servidores estamos hablando con profesionales, estamos hablando con gente que la presencia de un menú gráfico o no, de un icono o no, de un escritorio o no, pues le suele dar bastante igual. Sabe lo que funciona y lo que no funciona. A partir de ahí eh, viene el resto. A nivel de tecnología, vamos a actuar por cómo piensan, yo hablo con mi, por mi experiencia, pero cómo se acaban introduciendo los sistemas Unix, los sistemas Linux. Eh, es que esto se va, esta máquina se va a caer, necesitamos una nueva y mira, si le metemos este sistema, primero no pagamos una licencia y después eh, esto va a aguantar cuatro años más. Y al jefe en cuestión le, le ves las chispas brillando en los ojos y dices hostia, qué bien, negocio redondo. A partir de ahí empiezan a darse cuenta de que las cosas van funcionando. Porque Marcos, tú, yo creo que tú estás metido en el, en, en el mundo de los servidores, ¿verdad? Y quizás nos puedas hablar un poquito, quizás hayas tocado servidores Windows, servidores Linux, porque sí unos, porque otros. Por ejemplo, eh, eh, yo he visto servidores que llevan dos años y pico sin reiniciar. Por ejemplo, eso y totalmente estables y en productivo. Eso no te lo da a nadie, vamos, Eso no te lo da a ningún Windows, creo yo. ¿Te refieres a servidores Linux, verdad? Sí, 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 perdón. ¿Ubuntu, sí. Red Hat, tienes experiencia de ellos? A ver, yo por mi experiencia lo que veo es que eh, en entornos web, cuando quieres hacer una aplicación web, Ubuntu o Debian arrasan. Y cuando necesitas ya entrar con bases de datos como Oracle. Ahí ya tienes que tirar a la gente, las empresas tiran a o a Centos, según quiera pagar la licencia. Javier, eh, en vuestro caso, los servidores de vuestro instituto, ¿qué sistema operativo tienen? Bueno, trabajamos con Ubuntu, habíamos trabajado inicialmente con SUSE, trabajamos con Ubuntu es por una cuestión que ya he comentado, eh, tenemos un teórico soporte oficial y se ha optado por por Ubuntu sobre todo por temas de reconocimiento de hardware. Básicamente podríamos utilizar un sistema más estable, una Debian en servidores, y no tener que andar con tantas versiones. Eh, pero hay un problema, que es que estamos hablando después de que, de compatibilidad, estamos hablando después de las torres, cada una de su padre y de su madre, y cuando ya entramos después de la escuela 2.0 en los portátiles, ahí el tema de portátiles y las versiones de Linux ya sabéis que son un problema, y por ahora Ubuntu suele ser de lo que tiene mayor reconocimiento eh, a nivel de hardware y menos problemas con piezas raras. Vale, estupendo. Marcos, eh, nos puedes contar un poquito a servidores en la nube. Sabemos que ahora profesionalmente el tema de la nube está puesto ahí al día. Yo creo que cuando uno entra al tema de la nube y se encuentra con Linux pegando muy fuerte. Sí, eh, sí, sí eh, Linux. De hecho, tiene una ventaja que cuando yo creo que cuando seleccionas Ubuntu, yo creo que los bueno, Ubuntu, otra distribución que sea así con, con una marca que incluso le pagan, no sé si es un euro a esa empresa, ¿vale? A Suse pues un euro, a Ubuntu un euro, que estás también eh, dando un poco de dinero a, a las empresas que, que están eh, adaptando el sistema operativo para la nube. Ojo con la nube. Al final como había leído yo en Twitter una vez, eh, la nube es el ordenador de otro. <laughs> es igual. Y, y hace como tres semanas, eh, Dropbox decía que se había ahorrado 41 millones de dólares en bajar de la nube, en volver a crear sus propias infraestructura en local. Pero sí, por ejemplo, en la nube, en la nube yo creo que, que realmente estás haciendo eh, servidores, tienes que estar pagando mucho dinero en la nube, ¿vale? Tienes que estar pagando recursos de la nube para tus máquinas. Y ahí tienes que exprimir al máximo. Ahí no, sí que no te puedes permitir. Ahora, pues pongo un Windows y que un Windows, yo qué sé, tiene un, puede soportar 100 servidores, 100 clientes cada Windows. No, ahí necesito que soporte 1000, si es posible. Y ahí Linux es donde da la talla. Bueno, mira, entre los servidores de nube y, lo, y los servicios red, eh, fijaos que en el fondo siempre es el mismo problema. Y quizá esta parte sea un poquito técnica, pero bueno, solo pido un poco de paciencia. Ah, si, si es un tema de, sobre todo, de permisos. La gestión de el Linux es más manejable que Unix. Y tiene la, la misma seguridad de permisos que, que, que el UNIX. Si tú no das malos los permisos, ningún usuario te puede hacer ningún desastre. Básicamente, ya sabemos que hay de todo. Pero en, en esencia, ese es el truco. El, el cambio con un Windows, pues ya sabemos lo que hay. Para comodidad del usuario, tienes unos eh, pasos de un sitio a otro que te están pasando de la capa de usuario al núcleo directamente. Porque así te es más cómodo. Eh, con el precio que implica eso. A, a, a nivel de uso que lo conocemos todos en el fondo eso eh, ayuda claro. si tú tienes como has dicho tú Marcos eh, la nube es el ordenador de otro o los permisos están bien dados y son duros como la roca o, o estás vendido todo lo que haces en nube vale estamos hablando sobre todo de por qué cuando estamos a nivel técnico cuando estamos con profesionales los sistemas Linux tipo Unix claramente arrasan y sin embargo cuando estamos en el escritorio ahí Windows nos ha tomado la delantera. Eh, vale, es, yo creo que está muy claro, ¿no? Cuando buscamos estabilidad, cuando buscamos escalabilidad, cuando buscamos toda esta serie de cuestiones, Linux está muy por arriba, pero cuando pensamos en el usuario, no. Eh, y esto es lo grave, ¿verdad, Marcos? Sí, yo sigo sin entenderlo. No, Yo no acabo de encontrar una explicación a por qué en el escritorio Linux no acaba agasando. Porque juegos. juegos. Bueno, en juegos cuando comenzó Steam, Steam estaba anunciando un rendimiento y decía que en Ubuntu, porque Ubuntu era Ubuntu la máquina con la que comenzó en Linux, eh, decía que tenía muchos más frames por segundo los juegos. Y era la beta todavía. Es decir, si al final quieres disfrutar un juego, los fps por segundo importan mucho. Y, y aumentó, y aumentó la, el porcentaje de, de uso de Linux cuando Steam empezó a difundir juegos para Linux. Yo creo que no. Deben. De hecho, ponen que en Steam solo lo usa un 1 y pico por ciento, también, ¿no? Es, es un poco. Eh no no sé no, es que sigo sin entenderlo no lo entiendo no, sinceramente no 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 hablo en Steam hablo en general hablo de eh, en Steam será un 1%, pero ese 1% igual empezó a utilizar a declarar que utilizaba Linux porque ya podía utilizar juegos estamos aquí entre la duda no o sea vemos claro que profesionalmente no hay ningún hoy, hoy en día por ejemplo pues eh, Netflix no con sus famosos microservicios sus contenedores sus Kubernetes sus Docker no hay Linux arrasa Ubuntu arrasa no hay una máquina en, en, en la nube que esté prestando este tipo de servicios que no esté que no esté con sistemas Linux, sin embargo eh, el usuario no tiene la visión de que Linux le dé esa facilidad de uso que le dan otros sistemas operativos Sí realmente eh, yo creo que incluso es demasiado potente. Eh, para un usuario normal, me refiero en el sentido de que tú te puedes pifiar la máquina si, si, si no la tratas con cariño. Es decir, cuanto más, cuanto más eh, profundices en el sistema operativo, ma, mejor vas a poder controlarlo. Pero hoy en día, es que hoy en día eh, Ubuntu es bonito, que yo creo que es lo principal, tiene que ser bonito, porque antes yo creo que en Linux no era bonito. Y eh, bueno, es, entraba a estar. Es muy compatible ya con el hardware, con casi todo el hardware igual ese es otro problema en la compatibilidad del hardware y, y por ejemplo sí yo creo que el único lag que hay es igual el de aplicaciones el de que para Windows exista absolutamente todo en todo y en Linux pues no y que se puede virtualizar con en, igual con Wine igual sí pero mmm, yo creo que hace falta una pequeña una, un pequeño esfuerzo del usuario por migrar no Seguro, pero eh, los usuarios hacen pocos esfuerzos, los usuarios compran máquinas con su sistema operativo y los usan. No le podemos pedir esfuerzo al usuario, el usuario te pide que el esfuerzo lo hagas tú, como inventor del sistema, ¿no? Yo creo que por ahí está a veces el, el quid. Mientras, cuando Ubuntu dio el gran salto de decir, bueno, lo importante es que el escritorio funcione de una forma sencilla, Ubuntu empezó a ser un sistema operativo que marcó la diferencia. Y todo lo, yo, es una opinión, ¿no? Pero todo lo que por ahí se haga... Eh, será lo que nos permita. Lo que pasa es que también es verdad que yo creo que hay otra cuestión en cuanto al uso de sistemas operativos en dispositivos, bien sean ordenadores, bien sean teléfonos o tabletas, la costumbre produce adicción. Es muy difícil que la gente que lleva años utilizando un sistema operativo como Windows en sus eh, eh, ordenadores o un sistema como Android en sus teléfonos cambien de una forma sencilla. Esa es mi opinión. La pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Por qué teníamos éxito en servidores? Porque técnicamente, seguramente, el sistema operativo que nosotros, a lo que nosotros nos gusta, Linux, Ubuntu, es eh, tremendamente fiable, tremendamente estable, tremendamente escalable. Pero cuando nos vamos al escritorio, no tiene, digamos, no está arraigado, ¿no? En nuestras, en nuestras creencias. Javier, ¿tú utilizas eh, en, el, en alguno de los equipos profesionales o personales Microsoft, Windows? Los desterré todos, del primero al último. De hecho, la última, el último enfrentamiento así medio serio fue cuando eh, teniendo el acceso a las herramientas de robótica, los que se encargaban de robótica exigieron tener Windows eh, y yo dije que, bueno, por su cuenta de riesgo, que yo me negaba a hacer mantenimiento, cuando ellos, lo que se negaban eran, eran ellos a sentarse a ver qué, qué software se podía utilizar. Que lo que quería era lo cómodo de yo en mi caso utilizo esto, por tanto, en el, en el trabajo quiero esto. Ese fue el último enfrentamiento medio serio que hubo. Por, precisamente por ese tema. Actualmente, nada. Y, la, y precisamente la, la táctica para acabar de, de migrar los últimos núcleos de resistencia, por decirlo así, fue, no fue una imposición ni fue un razonamiento, fue tan simple como aprovechar los trabajos de síntesis, que son unos trabajos que han de hacer los alumnos una vez al año, son obligatorios, y que los alumnos trabajan en su casa y que los ordenadores de, de la Junta evidentemente saltaban por los aires, Tenían, mantenían un Windows de eh, antivirus actualizado, con todo actualizado, y saltaban por los aires uno tras otro. Eh, la persona que estaba en un puesto determinado decidió, vale, déjame probar a ver qué pasa con esto. Lo pidió ella. Cuando todos los demás saltaron, su ordenador no falló, no hubo ningún problema con los trabajos. A partir de ese momento fue cuando se, se desterró definitivamente eso y una consulta de, a ver, pero qué es lo que utilizáis? No, porque las bases, pero que utilice, no, las bases de datos. Y las bases de datos, si son en local, sí que puede haber problemas, pero. ¿No lo hacéis todo por red últimamente? Sí, pues entonces no hay excusa, no hay ningún argumento para estar manteniendo esto. Pero el punto de enganche fue ese: fue decir, bueno, pues una situación en la que sabes que todo esto va a reventar, que cada año te revienta, que cada año supone que estés después 15 días con todo paralizado, vais a probar, a ver qué pasa. Y evidentemente, o sea, fue cuestión de minutos. Eh, profesionalmente personalmente en algún escritorio tu windows no no hace muchos años que no si sí, yo yo quería yo quería hablar de un tema que es importante Ubuntu Core yo creo que Marcos tenía tenía opinión al respecto así ah, eh, bueno en servidores bueno podemos usar eh, Linux vale pero dentro de los Linux o de New Linux podemos usar muchísimas versiones eh, a mí me gusta especialmente Ubuntu para un servidor porque al final es como un Debian, pero para mí funciona un poco mejor en el sentido de las relaciones entre la paquetería, en la facilidad de instalar algún otro paquete. Me gusta mucho cómo está eh, todo planteado en Ubuntu Server, me encanta como distribución para un servidor. ¿Vale? Hay que decir también un Ubuntu Desktop, un Ubuntu con mate, un Ubuntu con GNOME, un Ubuntu tal, puede hacer de servidor, pero cuando en un servidor, cuantos menos recursos tengas, menos probabilidad de que fallen, con lo cual lo mejor en un servidor es solo una terminal y punto. Podemos instalar Ubuntu Server. A mí Ubuntu Server me encanta, es como, pues, como instalar cualquier otro Linux, ¿vale? Y luego hay una versión especial de Canonical, que es para Internet de las Cosas, que es Ubuntu Core. Ubuntu Core. Tiene una ventaja muy, muy grande y una, des una desventaja muy, muy grande. Ubuntu Core está pensado en general para todo, ¿vale? Internet de las cosas. Yo lo puedo poner en un router, lo puedo poner en un ordenador, lo puedo poner en un servidor, lo puedo poner en, en una nevera. ¿Cómo funciona? Por snaps, todo snaps. Ventaja, que los snaps se autoactualizan. Eh, snaps es lo que los chupitos, ah, ¿no? Que la, pa las <laughs> la paquetería de snaps, o sea, la paquetería nueva a la que vamos, eh, bueno, ahí hay una pequeña guerra entre dos paqueterías principales, pero bueno, vamos a hablar de la Snap. La Snap es una nueva paquetería que está sacando Ubuntu. Tiene una ventaja contra Flatpak, que es que esta puede valer para cualquier dispositivo, la Snap. Con lo cual, eh, hay, muchos, hay muchas vulnerabilidades. A veces, por ejemplo, los routers los, los, los hackean y ese router está haciendo ciberataques, por ejemplo, de ataque 2. Pues un Snap tiene una ventaja de que si tú eh, produces un router con Snap, el Snap lo puedes autoactualizar a futuro. O en una nevera, en un, en un microondas, en lo que quieras, puedes ponerlo. Lo puedes poner como un servidor. También en la Raspberry Pi hay una versión de Ubuntu Core para Raspberry Pi. Ventaja, todo es snaps. Entonces se autoactualizan y están aislados del sistema, con lo cual si tú tienes una vulnerabilidad en, en la aplicación no puedes estropear el sistema, ¿vale? Normalmente Linux no suele aplicar mucho. Pero la mayor ventaja es que se autoactualiza sola. La desventaja, que es todo snaps, con lo cual necesitarías que existiera un snap para lo que quieres hacer. No puedes tirar la apt get Puedes tirar, pero haciendo unos cambios en el sistema que no compensan. O sea, tienes que dar una vuelta a la tortilla completa. Entonces, bueno, ahora yo creo que ahora mismo, para Internet de las cosas, totalmente recomendable para un servidor, yo aún no lo usaría. ¿vale? Preferiría tirar por Ubuntu Server. Muy bien, pues ha sido un, una explicación muy clarita de lo que es Ubuntu Core. No sé si Javier quieres algo... ¿Tienes algo más que decir del tema? No, yo no, no, no he tocado el Buntu core. yo sé que lo que pasa es que lo veo eso, lo veo todavía en un estadio bastante inicial y el y todo el tema de la paquetería Snap no lo he tocado, no lo controlo, y a nivel de producción no me atrevo a hacer nada todavía. O sea, aquí me fío de Marcos, de lo que diga, porque yo no, cuando tenga tiempo ya, ya lo hablaremos, pero por ahora no, no me he metido con ello. Ver, por ejemplo, quiero también puntualizar. Yo por ejemplo en un servidor tengo puesto el Wekan, que el Wecan es un tipo Trello, y tengo puesto RocketChat, que RocketChat es un tipo Slack, ¿vale? De, 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 para chatear entre un equipo de trabajo. En una sola línea instalas RocketChat. Entonces sudo snap install rocket-chat. Y ya está, instalado, funcionando. Es impresionante. Si intentas instalar roquechazo a mano, tela, tela, tela. <laughs> es decir, tienes que empezar a instalar. Que si tienes que tener una MySQL con este usuario, luego instalar no sé qué, luego descomprime tal. Y al final te vuelves loco. El Snap está automatizando la instalación de software a un nivel impresionante. Entonces, bueno, pero bueno, aún yo creo que está un poquitín, le falta un poco todavía, ¿vale? Vamos a tener que hablar de snaps un día, ¿no? Con más tranquilidad. Quizá invitar a alguien. Mira, me estoy acordando de Leo Arias, muy buen conocedor de Snap, y yo creo que nos podría echar una mano a explicar de qué va y cómo funciona a los que todavía no somos muy duchos. No, sería una pasada contar con Leo. A ver si nos escucha y se anima. Siendo ah, he así, igual hasta me animo yo a utilizarlo. Mira. Sí, sí, sí seguro que nos escucha y si no, se lo, se lo diremos. Bueno, pues eh, yo creo que hemos terminado estos dos temas con bastante, no sé cómo decirlo, una faena aseada, ¿no? porque para no tenerlos preparados, pues la verdad es que teníamos miedo de que, de que se nos complicara mucho la vida. Pero no nos olvidamos que tenemos las noticias. Yo creo que aunque sea brevemente algunas noticias, sí que os vamos a dar del mundo de Ubuntu, del mundo de Linux y del mundo en general. Marcos, adelante con la primera. Big Reader cierra a finales de marzo. Un campo complicado, el de los sectores de noticias que aún no acaba de cuajar con un líder absoluto después de que Google Reader nos dejara. Ubuntu, eh, Ubuntu 18.4 nos eh, presenta una instalación mínima eh, con solo 18 megas. Perfecto para las capacidades limitadas del Internet de las Cosas. La Comisión Europea está considerando una propuesta para una nueva directiva sobre derechos de autor en el mercado digital que podría requerir que las plataformas para compartir código tengan que monitorizar todo el contenido que suben los usuarios por posible violación del copyright. Sentimos interrumpir su trabajo, pero los filtros de copyright automáticos son obligatorios según el artículo 13 de la Unión Europea. Ese es el mensaje de ejemplo que GitHub muestra que podría terminar en su consola cuando un desarrollador Intente subir código a su plataforma de aprobarse, como lo hay, la última propuesta de la Unión Europea. Eso me suena mucho a las cookies, ¿eh, Paco? Suena mucho al famoso mensajito de... Y tenemos cookies nuestras y de terceros... Es, es, es muy bueno, ¿no? El mensaje que tienen, por ejemplo, la gente de Menea, ¿no? que dice... Sentimos volverte a molestar, pero estos pesos de la Unión Europea nos dicen que te digamos una obviedad. Sí, la verdad es que no su su suena, suena mucho a política de despacho demasiado. Yo, yo, lo, yo lo comparo con el famoso euroconector, ¿no? ese, ese conector de veintitantos pines que solo utilizaba tres. La Unión Europea es así. Y que se rompía cada cinco minutos. Correcto. Muy bien, pues vamos a terminar con este episodio 5 de nuestra segunda temporada. Agradeceros mucho de verdad que estéis ahí porque tenemos algunos de los episodios que ya tienen más de mil descargas en Evox. Espero que os haya gustado. Acordaros de copiar y distribuir este podcast que tiene licencia Creative Commons. Hasta la próxima, chavales. Hasta luego, gracias. Venga, y gracias a todos por la paciencia de un podcast bastante accidentado. Que vaya bien.